Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa. La pregunta estaba en esto. ¿Por qué cree, ingeniero Mafla, que las cosas se detienen? Y le estamos enviando este mensaje un poco contundente, pero respetable, respetuoso además, al señor doctor René Mosier, que parece que es el que maneja verdaderamente la orquesta, ¿no? Tenga la bondad. Buenos días. En el país, a los principios, a los derechos de transparencia, de participación ciudadana, de control social, derecho de fiscalización que tenemos los ciudadanos, se les da un tratamiento exclusivamente político. En los discursos existe la absoluta transparencia, la absoluta equidad, el control social abierto, dispuesto para todos los ciudadanos, pero en la práctica sucede todo lo contrario. No, y yo creo que es no solamente en lo relacionado a la información electoral, sino a todo tipo de información pública que está normada inclusive por una ley orgánica, a más de los derechos constitucionales que tenemos de acceso a la información. Y se debe al pobre control intencional o no de la seguridad de esta información, de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad, propiedades fundamentales. Entonces esto sucede, ¿no? Y a las organizaciones hasta cierto punto cuando ya quieren practicar la transparencia, les debe dar hasta vergüenza mostrar la información que manejan, ¿no? Para todos es conocido, por ejemplo, y este es el origen del problema en cuanto al registro electoral. ¿Y qué es lo vergonzante también nos precisa? Porque esa información no es lo exacta, lo íntegra, lo precisa que ellos pronuncian en los discursos, los responsables, las autoridades de las diferentes instituciones que manejan información pública. Por ejemplo… Empezando, yo diría, por la información básica, porque esa es una infraestructura básica de información, la del registro civil, ¿no? Ellos reconocen… Como que nadie se hace cargo, ¿no? Exactamente, no es como que está, se le mantiene en una esquina y no se quiere afrontar este grave problema porque de ahí se derivan otros. Por ejemplo, a partir de la información del registro civil se genera el registro electoral. A partir del registro civil inclusive se implementan políticas públicas, el bono, qué sé yo, porque es información fundamental, saber quiénes somos, cuántos somos. No, y es una tramposa estadística aplicable a cualquier circunstancia cuando se quiere rescatar provechos personales inclusive. Exacto, porque yo sí creo, ¿no?, que existe un mercado informal de información. Y eso lo sabemos todo, de información financiera. Nuestros registros financieros están en ese mercado. Gente que obtiene registros financieros personales que entonces, deberían no, ser… No tenemos país, pues. Ese es el grave problema, ¿no? Mire, títulos falsos. Ahora, en las universidades que se exige publicación de artículos científicos, de artículos académicos, también se está creando ya un mercado de ese tipo, porque existe demanda. Como existe demanda, la gente trata de obtener ese bien, esa información, ese documento, vía legal, que muchas veces es engorroso, difícil obtener un PhD, le tomará 6 años en una buena universidad. Pero si lo puede hacer por 10,000, pues la gente está escogiendo ese atajo. Uh-huh. ¿No? Y esto sucede con licencias de conducir, con visas y qué sé yo. Inclusive en el ambiente académico hace algunos años se reveló que se comercializaban puntos de las diferentes materias. Porque hay demanda, el estudiante quiere aprobar. Si no lo hace por el camino derecho, va a este mercado donde dijeron que en algunas universidades se estaba comercializando los pases de año, los puntos de las materias. Entonces yo creo que en el país vale que esos discursos no sean tan rimbombantes, sino que se ponga en la práctica y empecemos a construir, ¿no? Y en particular tener una información que sea confiable, partiendo, repito, de esta información fundamental que es la del registro civil. Se ha modernizado, yo creo, por fuera, pero por dentro me parece que seguimos teniendo algunas falencias. Entonces, ¿de qué estado venimos hablando, doctor Medardo Leas? Buenos días, placer saludarle a los tiempos. Gracias, Gonzalo, un cordial saludo a todos los radioescuchas.
A ver, el problema es grave, muy grave. Porque se quiere hacer una auditoría de un registro electoral que desde el origen trae datos que son reconocidos públicamente por la propia Oficina del Registro Civil como que son de dudosa procedencia. Va el Registro Civil a la última invitación que hacen los miembros del Consejo Nacional Electoral y declara que, por ejemplo, que es cierto que hay un subregistro de funciones, es decir, de que las personas que se han muerto no han sido excluidas del padrón electoral. Los reconocen públicamente. El problema es tan grave que no hablamos de cientos de errores, estamos hablando de millones de errores. Y eso es el problema de fondo. Entonces ellos no saben por dónde salir, ni cómo rectificar, ni cómo cambiar estos errores. Porque el origen de todo es el Registro Civil. Registro Civil, por ejemplo, que le hacen mucha publicidad de que es una organización que se ha modernizado. Vemos que lo único que ha hecho es comprar edificios, algo de nuevas computadoras, pero no tiene un plan concreto para la renovación de todas las cédulas. Y la modernización. Y la modernización, porque lo primero que tiene que haber es un plan específico para saber desde cuándo y hasta cuándo vamos, por ejemplo, a hacer la renovación total de las cédulas de todos los ecuatorianos. Llevan 5 años y descubrimos que en los 5 años solo han recedulado a 5.600.000 personas de aproximadamente de los 13.5 millones que hay en el padrón. Entonces, ¿cómo puede ser factible que no podamos ni siquiera terminar ese proceso de recedulación para que nos dé cierto parámetro, cierta base para saber cuántos ecuatorianos residen en el país y cuántos están habilitados para votar? Si a eso le suma que está autorizado utilizar las dos cédulas, la antigua y la vieja, entonces se arma un verdadero caos. Hay reconocimiento expreso de que como en la partida de defunción no hacen constar la cédula, no son excluidos esos muertos. El Registro Civil dice que a lo mejor hay 1.500.000 ecuatorianos residentes en el exterior, lo cual no es cierto, hay más de 3 millones, 5 millones, porque la migración ha sido histórica. Entonces, frente a eso, lo que se pidió en la primera reunión a la que acudimos del Consejo Nacional Electoral es primero que se les llame al Registro Civil, para que nos indique hasta cuándo van ellos a continuar con el trabajo de recedulación. Es decir, tiene que tener un tope, señores, terminamos, por ejemplo, en junio o septiembre del 2016 y punto, no vale la otra cédula. Segundo, que se llame al Departamento de Migración, que antes era de la Policía y ahora del Ministro del Interior, a efecto de que nos diga cuántos ecuatorianos salieron y no retornaron al Ecuador. Era un cruce de datos simple. Tercero, que se llame a sí mismo a la extranjería para saber cuántos extranjeros habían obtenido legalmente su visa y son incorporados al padrón. Esas tres cosas básicas se pidió para comenzar una verdadera auditoría, pero no se hace nada. No se hace nada, es decir, solamente tenemos reuniones, hay una planificación, pero no se nos indica la metodología para excluir o solucionar estos errores. Y ya estamos nosotros en el mes de abril y no veo que haya tiempo para solucionar estas denuncias gravísimas, porque las denuncias no solamente es que hay muertos en el padrón, sino que los muertos están votando, que eso sí es grave. Entonces, yo creo que debemos dar una solución, porque además quisiera agregar algo de lo que dijo Enrique. Él habla que hay un mercado para venta de títulos, pero hay el mercado más grande, es el que se creó para la venta de firmas para la creación de los partidos políticos. Público y notorio que hay empresas que venden las firmas, que hacen la verificación de los registros supuestamente para garantizar. Señores, es escandaloso. Es decir, de que para el reconocimiento de los tantos partidos que hay en este país, que ahora hay reconocidos 12 nacionales, están en lista 26, creo que 25 y más de 150, 180 provinciales, se están vendiendo firmas. Es decir, de que se están cometiendo ilícitos para la creación de movimientos que participarán en el próximo proceso electoral. Sin apartarnos del principal objetivo de las malas estadísticas que con las que nos estamos... Seguramente la gente que ha logrado hacer estos fraudes estará sonriendo, ¿no? ¿Y cuántos asambleístas o hasta presidentes de la República no se merecían llegar a esa dimensión? Porque los intervinientes eran creados por la mente humana de los que manejaban circunstancialmente ese momento al Consejo Electoral. ¿Cuántas cosas que se ubican en nuestra mente? Buenos días, Gilmar. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Mil disculpas, cambié de número de teléfono, pero ahora ya estamos
nuevamente en contacto, es por eso que el día de ayer no ha podido localizarme. En todo caso, en ese titular de la revista Criterios falta una frase, ¿no? En el Consejo Electoral se trafican cargos públicos de elección popular. ¿Y por qué decimos esto, Gonzalo? Ayer en la Fiscalía presentamos el cuerpo del delito. Ayer en la Fiscalía presentamos las pruebas de la creación de votos falsos, de la emisión de votos falsos, de la creación y de la emisión de certificados de votación falsos. Presentamos ayer en la Fiscalía, y como ya se mencionó en la radio, de cientos de miles de personas. Estos votos falsos creados intencionalmente favorecieron algún candidato, Gonzalo, y ciudadanía en general. Estos votos hicieron ganar, con seguridad, hicieron ganar a autoridades que actualmente deben estar en funciones de manera ilegal. Y es por eso que insistimos en esa investigación. Primeramente, para saber cuáles son los beneficiarios de esos votos falsos creados. ¿A quién vendieron esos votos? ¿A quién entregaron esos votos y a cambio de quién? ¿A cambio de qué, perdón? Mire, desde la elección del presidente de la República, desde el cargo del actual presidente de la República, está en duda. Nosotros en la investigación hemos determinado que por lo menos 40 asambleístas, habrá que investigar quiénes son. La investigación nos dirá quiénes son esos asambleístas que se benefician de esos votos falsos. 40 asambleístas que posiblemente han votado a favor de los impuestos que nos han cargado, de las leyes restrictivas que nos han aprobado. Ayer entregamos esas evidencias. Y la actitud del Consejo Electoral de impedir una auditoría real, la actitud del Consejo Electoral de no dar cumplimiento a lo que dispone la Constitución. La Constitución en el artículo 223 garantiza la facultad de control permanente a toda la gestión del Consejo Electoral. Y el Consejo Electoral se opone a cumplir esa disposición. No permite esa acción de control. No permite que cumpla mi función de asambleísta que la Constitución me obliga. Gonzalo, me pagan dinero del Estado. El Estado, el pueblo me paga para que fiscalice. Es mi obligación fiscalizar y es obligación de la función pública dar todas las facilidades. Y el Consejo Electoral se opone, hace cualquier cosa, pero no permite la más mínima posibilidad de fiscalizar. Esa actitud del Consejo Electoral confirma lo que nosotros estamos denunciando, Gonzalo. Y aquí es llamado a toda la ciudadanía, Gonzalo, porque no es posible, es inaceptable que una banda de delincuentes, como lo hemos probado, porque el delito está probado, el cuerpo del delito lo hemos entregado ayer en la Fiscalía, no es posible que una banda de delincuentes esté decidiendo por la mayoría de ecuatorianos. No es posible que le estén robando al pueblo ecuatoriano el único poder que tiene, que es el poder del voto. Eso es inaceptable y nosotros daremos todo lo posible. Y lógicamente, y permítame agradecer públicamente la acción del ingeniero Enrique Mafla, del doctor Enrique Mafla y del doctor Medardo Leas, que también en forma voluntaria y patriótica y arriesgándose a todos los riesgos que esto significa, hacen también un trabajo voluntario y patriótico. Y con la ayuda de ellos es que también hemos logrado llegar a estos, a obtener estos resultados. Gonzalo, lo que estamos nosotros denunciando, y hemos dicho varias veces, denunciamos al Ecuador y al mundo entero, que aquí en el Ecuador para las próximas elecciones, al parecer con la actitud del Consejo Electoral, se está planificando un nuevo fraude electoral. Y eso no lo podemos permitir. Al menos nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, para que en las próximas elecciones, ojalá, se respete la voluntad del pueblo en las urnas. Y aquí un llamado también a toda la ciudadanía, porque es responsabilidad, todos somos responsables, Gonzalo, todos debemos defender la democracia, y la oportunidad es en las próximas elecciones, la oportunidad es en el próximo febrero, defender la votación. Mientras tanto, no es que tampoco nos vamos a cruzar de brazos como lo estamos demostrando. Vamos a seguir luchando para que ojalá logremos transparentar desde ahora y garantizar desde ahora las próximas elecciones y además investigar, Gonzalo, porque no es justo que este rato pues autoridades y posiblemente algunas de esas que han causado mucho perjuicio y mucho daño al Ecuador no deberían
estar ocupando esos cargos públicos que están ocupando en este momento. ¿En qué porcentaje cree usted que están inventados los votantes? En el mes de agosto, en el mes de agosto del año anterior, del 2015, Gonzalo, presentamos, porque hemos presentado varias denuncias de irregularidades, porque no es solo el registro electoral, es el sistema de escrutinios y conteo de votos, del sistema de conformación de las juntas receptoras del voto. Le mencionar el tema de la elaboración de los kits electorales, entre otros, dentro de los 8 procesos. Pero en el mes de agosto nosotros denunciamos, Gonzalo, la existencia de alrededor de 3 millones de votos falsos, de votos extras. El padrón electoral inflado en alrededor de 3 millones de votos, mínimo 2 millones, Gonzalo. Hablar de 2 millones extras es una cifra conservadora, exageradamente conservadora, porque lo que demostramos en el Consejo Electoral son más de 3 millones de votos. Cuando denunciamos eso... ¿Más de cuánto? De 3 millones. Ya. Nosotros presentamos ante la opinión pública más de 3 millones, la existencia de más de 3 millones de votos falsos. Eso es del 25% en un registro electoral de alrededor de 12 millones de votantes. Ya. Cuando presentamos esa denuncia, el Consejo Electoral nos convocó a una reunión con técnicos del INEC, técnicos del Registro Civil y técnicos del mismo Consejo Electoral, y ellos avalaron el método de cálculo que nosotros empleamos para llegar a esa cifra. Y ellos no pudieron demostrar cómo es que obtienen su cifra. Ahí de lo que demostraron es que no tienen un procedimiento para depurar el padrón. No tienen un método para depurar el padrón. Y por lo menos ahí se generó la expectativa de que íbamos a trabajar continuamente en depurar el padrón para el 2017. Porque no es tu intención, Gonzalo, la prioridad de este rato nuestra es que las elecciones del 2017, ojalá esas por lo menos sean transparentes. Y lamentablemente después de esa reunión que fue por el mes de septiembre del año anterior, nuevamente se paralizaron esas acciones, se bloquearon esas actividades, no se dio paso. Y ahí es cuando presentamos las siguientes irregularidades o delitos, porque no son irregularidades simples. Son delitos, porque hemos demostrado primeramente el delito de fraude, el delito de falsificación de firmas, porque a estas personas que con seguridad están fallecidas, están muertas, les hacen votar, les hacen firmar el padrón postelectoral y les entregan certificados de votación. Eso configura el delito de fraude y además de eso, el delito de falsificación de firmas, de emisión de documentos falsos, de alteración de documentos públicos, como ha reconocido el mismo registro civil, que el registro electoral tiene irregularidades. Es increíble, ¿verdad? Es increíble, pero cierto, porque el propio registro civil, por ejemplo, reconoce que por falta de recursos no ha tenido la tecnología para implementar con el cambio de milenio ciertos controles a efectos de que estas personas que deben estar muertas hace muchos años continúen supuestamente con vida, porque ahí sacamos la conclusión de que en el Ecuador hay más longevos que en ningún otro país del mundo, lo cual no es cierto. Pero el problema de fondo es este. Va el registro civil y reconoce que son ciertas todas las denuncias que se están presentando, entonces la confesión de parte es relevo de prueba. Y en ese momento lo que debió haber hecho el Consejo Nacional Electoral, como se viene planteando, como se viene solicitando, es buscar soluciones inmediatas, ya no auditar. Auditar ya sabemos que están las fallas y la auditoría lo único que puede es naturalmente poner un informe donde se diga que esas son las fallas. Aspiramos que las soluciones vengan inmediatamente porque lamentablemente las elecciones son en febrero y el padrón debería estar terminado ya en este año. Pero no se hace absolutamente nada. Por ejemplo, se pidió que el registro civil ayude a solucionar estos problemas dando una solución. Señores, se dula a todos los ecuatorianos máximo de aquí a 3-6 meses para utilizar ese registro con las nuevas cédulas como un documento valedero para hacer el registro electoral. El asambleísta Gilmar Gutiérrez dice que le mienten a Juan Pablo Pozo y él se las cree. ¿Cómo es la cosa? Usted le contesta así a la revista Criterios, asambleísta. Sí, mire, yo no sé, ya sospechamos, ¿no?, si es que le mienten o él también es parte de la mentira. Yo no creo. Veamos.
Porque hay otra cosa que quiero mencionar que hay que tener en cuenta y que la ciudadanía tenga en cuenta, que es una actitud ya sistemática del Consejo Electoral. Mire, llegó Omar Simox, presidente del Consejo Electoral, eliminó el sistema con el que habíamos ido a varias elecciones, el de la OEA, que fueron en elecciones y que utilizan todavía, si no todos, la mayoría de países latinoamericanos, e implementó un nuevo sistema electoral. Llegó Domingo Paredes, eliminó el sistema de Omar Simón e implementó otro sistema electoral. Sistema electoral en el caso de Domingo Paredes que él mismo eliminó y ahora estamos con Juan Pablo Pozo implementando un nuevo sistema electoral. Cuando todos los sistemas deberían estar establecidos y ser permanentes, el mismo registro electoral debería ser depurado desde hace años, ¿no? Cada vez y ahora y después de tantos años, claro, reconocer los resultados que estamos denunciando este momento. Mire, eso es sospechosísimo. No nos hace pensar de que lo que hacen es intentar eliminar las evidencias del fraude, ¿no? Porque qué raro que llegue. ¿Y quién es, a quién acusa usted que se está robando las elecciones? Eso es lo que determinaría la investigación. Gonzalo, nosotros tenemos lógicamente nuestras sospechas, ¿no? Pero ya acusar puntualmente quiénes se beneficiaron de esos votos falsos, deberíamos tener ya, y la investigación no es difícil. Claro. Gonzalo, le hemos pedido a la Pero usted le ha dicho a la revista Criterios que el correísmo es el que se roba las elecciones. Tenía el correísmo es el que está en el Consejo Electoral, el correísmo es el que está tomado el Consejo Electoral, eso no hay ninguna duda. Pero ¿cuáles fueron las personas del correísmo que se beneficiaron de esos votos o posiblemente inclusive de otras organizaciones políticas? Eso es lo que debemos determinar con la investigación. Como el caso de las firmas falsas, Gonzalo. Los mayores o la organización política que mayor cantidad de firmas falsas, más de 1 millón de firmas falsas, tuvo fue Alianza País. Y de ahí otras organizaciones políticas también tenían firmas falsas. Es decir, ese escándalo... hasta antes que se dé ese escándalo, pues impensable, fueron millones de firmas falsas. Ahí quedó comprobado que se vendían organizaciones políticas en el Consejo Nacional Electoral. Millones de firmas falsas. Gonzalo, no es que hubieron 1,000, 2,000, 3,000 firmas falsas. Millones, y eso fue demostrado. Fue reconocido por el mismo Consejo Nacional Electoral. Y por lo menos hay 2 o 3 presos, lógicamente funcionarios, de bajo rango, de bajo nivel, pero en todo caso el delito quedó comprobado. Y hoy posiblemente está sucediendo lo mismo. Muy pronto posiblemente vamos a tener evidencias, Gonzalo, y les vamos a mostrar, de un escándalo nuevamente parecido al del 2012 de las firmas falsas, porque resulta que están aprobando organizaciones políticas a diario. Creo que ya llegamos a las 200 organizaciones políticas aprobadas. Y con el mismo ¿El secreto estratégico es dispersar al electorado opositor al gobierno? ¿Cómo es la cosa? Pero claro, Gonzalo, claro, con el método de Juan lo que pretenden es como tienen una gran caída en aceptación, como se les está siguiendo y se va, y vamos a hacer todo el esfuerzo por evitar el fraude. Claro, otra de las estrategias es dispersar lo que más puedan la elección en cada una de las provincias para ojalá tener y lograr mantener, si no es una mayoría, mantener la asamblea equilibrada. Los que buscan integrar movimientos con toda la libertad democrática que les asiste. Pero en esta coyuntura yo creo que hay que darles capote, ¿no? Porque están haciéndole juego al gobierno. ¿Cómo le parece a usted, ingeniero Mafla? El Consejo Nacional Electoral tiene a su cargo la gestión de 8 procesos. ¿No? De gestión electoral, perdón por la redundancia, 8 procesos, ¿no? Entonces todos esos tienen un impacto en el resultado final, en el respeto a la voluntad del ciudadano, ¿no? Si existen más partidos de los que deben existir, eso se va a reflejar en el resultado final y finalmente en los derechos ciudadanos a la igualdad del voto, porque no se va a respetar, el ciudadano votó por algo y el resultado refleja otra cosa. Entonces, no es solamente el día de la votación, sino todos estos 8 procesos que inician con la elaboración del registro y padrones electorales, la definición de los distritos electorales,
y finaliza inclusive con la resolución de conflictos. El control de gasto electoral, que es otra cosa, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar únicamente con exhortos? Estos problemas gravísimos, en vez de resolver e incluir toda la normativa que decían que hace falta en el Código de la Democracia, no lo hicieron. Seguramente van a continuar con esta política, ¿no?, de exhortos. Honestamente, yo no creo que un ciudadano cuencano como Juan Pablo Pozo, que tiene unos chiquitines tan lindos, que tiene un hogar tan bien formado, yo no soy amigo ni lo conozco, pero me doy cuenta, ¿no?, se preste a que le engañen. Ya está suficientemente un tiempo como para que haya aprendido algunas lecciones. ¿Quiere decir entonces que me está defraudando? Pues, ¿cómo les parece a ustedes, doctor Medardo Leas? Es que son problemas tan graves que se vienen arrastrando y sobre los cuales no se quiere dar solución alguna. Se ha visto, por ejemplo, de que poner en el control del Consejo Nacional Electoral a una sola organización es contraproducente para la democracia y para ellos mismos. ¿Por qué? Porque en vez de tomar decisiones políticas, técnicas que ayuden a la democracia, lo único que están es controlando es cómo benefician a la línea política sobre la cual son afines. Y eso perjudica a todo el Ecuador. Y les rebota a ellos porque son tan voluminosos los datos, las cifras, que no lo pueden componer y que naturalmente no podrán ellos hablar de una transparencia electoral cuando hablamos de millones de ciudadanos que constan en el padrón cuando no deberían estar. Millones, no cientos, millones. Que hablamos de millones de ciudadanos que han firmado supuestamente en respaldo de movimientos y partidos y que sabemos que son falsificadas. Yo les voy a hacer una siguiente reflexión ciudadana. Solamente ustedes apunten cuántos partidos existen en el país y cuántas firmas presentaron. Y analicen cuántos votos obtuvieron esos ciudadanos en las próximas elecciones. Y van a ver que ni siquiera obtienen el número de votos igual al de las firmas que presentaron para sus reconocimientos. Los ciudadanos debemos exigir transparencia de nuestro lado, es decir, no aceptar ese discurso sin beneficio de inventario. Usted mismo ya ha pedido eso unas mil veces. Y yo lo que propongo y les he dicho a los señores del CNE es, ante esta revelación, ante esta declaración que hizo el Registro Civil sobre los enormes problemas que tiene esa base de datos, lo que podríamos y deberíamos hacer es un control de calidad de esos datos, para que los ciudadanos sepamos con qué registro electoral vamos a estas votaciones. Pero con algún 2017. Género de auditoría internacional. Como una, no sé. Exactamente, como ellos mismos dicen, miren, en el plan de auditorías aprobado por el Pleno del CNE, dice que las auditorías deben incluir a las misiones de observación internacional, a la academia, a las universidades. Y luego se arma una auditoría en donde inclusive cambian la definición de auditoría. El equipo de auditoría lo nombra el pleno de entre los funcionarios empleados del CNE. El coordinador es un empleado del CNE. Los informes lo va a redactar el pleno, este equipo de empleados del CNE. Entonces, eso más bien es un gasto de recursos, de tiempo y que van en contra de la transparencia que tanto promulgan. Y hay algunos que vienen por el mantel largo, ¿no? Y se alinean con las consignas que tienen ahí las gentes que manejan los tribunales electorales. Pero Gonzalo, se da uno hay cuenta, cosas, ¿no?, que son públicas, ¿no? El Registro Civil declara que son ciertas las denuncias sobre los muertos. Por ejemplo, anteriores presidentes del Consejo Nacional Electoral, Carlos Aguinaga declara de que él hizo una revisión de 600 mil muertos que fueron reportados como vivos y que los excluyó. Para que vean las cifras. Y él dijo que ha limpiado como 400 mil. El propio Omar Simón dice que él hizo un estudio donde se demostró que en las últimas 5 elecciones no han votado más de 900 mil personas. A que vean las cifras, son alarmantes. Y con todas estas declaraciones no se quiere hacer absolutamente nada. Entonces, cuando somos convocados a un proceso de auditoría, se les dice, señores, por favor, comencemos con lo básico. A ver, el Registro Civil tiene que dar soluciones de esta naturaleza. No lo quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen una auditoría con gente de su confianza y van a presentar un informe donde nos van a decir que todo está bien. Entonces, eso no es auditoría. Eso es un informe que trata de cubrir las falencias. Y, señores, no se puede tapar el sol con un dedo. Sabemos dónde están las fallas, sabemos cómo componerlos, pero es una decisión política del Estado ecuatoriano, porque el Estado maneja el Registro Civil, no maneja el Consejo Nacional Electoral el Registro Civil.
Pero ya demos las soluciones, por favor. Esto tiene que solucionar el Consejo Nacional Electoral. De lo contrario, ya no conviene ir a hacer en la Avenida de los Chiris la manifestación, sino justo en la 6 de diciembre y Vosmediano, me parece que es esa calle, reclamando, por favor. Esta es una sociedad muerta. Entonces, el día de las elecciones les van a decir que ha ganado fulano de tal con la lista de acá. Y nuevamente nos llenan las curules de verdes y total, nos ponemos a conversar entre todos y nadie ha votado por verde. Este momento puede estar ocurriendo aquello porque el desgaste es gigantesco, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Perdone por este comentario, pero yo le pido a Dios que a ustedes les conmueva el corazón y la sensibilidad cívica aparezca. Esto es de propiedad nuestra, esta democracia es parte de nuestro patrimonio de ciudadanos. Buenos días, muchas gracias, hasta mañana.